Buenos días, bienvenidos a Vida Mejor, mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar de la psicología del deporte. Un tema bastante interesante que casualmente, podemos decirlo así, cae justamente después de lo que fue el Mundial de FIFA Rusia 2018. El programa del día de hoy está orientado a todos nuestros televidentes que obviamente disfrutan del deporte y por qué no, que se identifican aquí en Ecuador con nuestra selección, con otros deportistas de élite y también a los estudiantes que están cursando carreras de psicología o de la salud mental, que conozcan un poquito de lo que se trata la psicología del deporte, cómo se aplica en esta área y cómo justamente tiene sus aplicaciones, sus beneficios en el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y para ello tenemos un invitado muy especial para mí, casualmente mi ex profesor de la universidad, justamente en la carrera de psicología, el psicólogo Franklin Andrade Fabre, de quien les voy a dar brevemente su currículum porque es muy amplio, así que lo vamos a resumir justamente adelante. ¿Okay? Psicólogo Franklin Andrade Fabre, psicólogo clínico. Vamos a ver en sus pantallas, van a tener la información de él, justamente es un docente invitado por la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR 2017 y 2018, docente investigador de la asignatura de Psicología del Deporte y aspectos psicosociales en la actividad física en la maestría de Pedagogía y Educación Física en la Universidad Técnica de Manabí 2017. Ponente conferencista del primer Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, FEDER, Universidad de Guayaquil, septiembre de 2016. También es ponente conferencista del Seminario Taller de Psicología del Deporte, Federación Deportiva de la SUAI y Universidad Politécnica Salesiana, 20-21 de agosto del 2015. Sus teléfonos en pantalla, como podrán ver, es el 217-5852 y el 602-9589 o el celular 0988-157-364 para consultas. Él es el día de hoy nuestro especialista invitado. Profesor, bienvenido a Viva Mejor. Muchas gracias, Rodolfo. Para mí es una satisfacción compartir esta mañana contigo, porque como maestro me siento honrado por tus trayectorias profesionales y como siempre deseo a mis alumnos felicidades por siempre. Muchísimas gracias. Profesor, el tema del día de hoy estoy seguro que a muchas personas les va a tomar de sorpresa conocer que los psicólogos estamos involucrados en el deporte. Entonces, digamos un poco en general, ¿qué es la psicología del deporte? Bien, para comenzar tengo que expresar lo siguiente. La psicología del deporte en el Ecuador está presente desde 1970. Es una de las organizaciones deportivas, psicológicas deportivas, más antiguas con relación a Latinoamérica. Oh, wow. Y la psicología del deporte en su origen está paralela al desarrollo de la psicología general con las investigaciones acerca del tiempo de reacción en la psicología experimental hace el siglo pasado, inicios del siglo pasado. Con respecto a qué es, o sea, cuál es el objeto de estudio de la psicología del deporte, yo puedo decir lo siguiente. La psicología de la actividad física del deporte es una rama de la psicología general, es una rama de la psicología aplicada y una especialidad de las ciencias del deporte. Su objeto es estudiar, analizar, investigar las regularidades psicológicas que se dan en la actividad y situaciones deportivas. ¿Qué abarcamos? Abarcamos procesos de análisis, de estudio del comportamiento, de la conducta y de la personalidad de los sujetos involucrados en la actividad física y el deporte, que no se reduce solamente a deportistas, sino a todas las personas involucradas en la actividad deportiva, dígase entrenadores, árbitros, público, aficionados, padres de familia que están relacionados con sus niños en la iniciación deportiva. Es decir, es una población muy amplia de todas las personas que tienen que ver con el deporte. ¿Y qué investigamos y qué evaluamos, qué diagnosticamos? Los procesos que permiten conocer, sentir y actuar en la actividad deportiva. En la academia diríamos los procesos cognitivos, afectivos, volitivos del psiquismo humano del sujeto en la actividad deportiva. Hablamos entonces de la atención, en la parte cognitiva, de la atención, de la concentración, de las percepciones, de la imaginación, de la ideación, de la asociación de ideas, de juicio, raciocinio, pensamiento. Eso estamos hablando de los deportistas, los DET, del personal técnico. De todos. De todos. De toda persona que está involucrada en la actividad deportiva. ¿Y la parte emocional?
Exactamente, en los procesos afectivos, emociones y sentimientos, y en la parte volitiva, la toma de decisión, que es muy importante, por ejemplo, en situaciones muy específicas, como por ejemplo en el caso del fútbol, el futbolista que tiene que disparar y patear un penal. Correcto. Entonces ahí lo vamos siente a... siente toda la presión en ahí sus tiene, hombros. Exacto. Entonces el psicólogo del deporte, como analiza, estudia los procesos que nos permiten, conocer, sentir y actuar, o sea, los procesos cognitivos, afectivos, volitivos, analiza esos procesos en la actividad deportiva, en las situaciones deportivas, de manera que su objeto de estudio está involucrado con el deporte, igual como en otras psicologías aplicadas, por ejemplo, la psicología clínica, que ve sujetos sanos y enfermos, psicología Correcto. Industrial, que ve, digamos, los tiempos, movimiento, desempeño de tarea de un personal que está trabajando o una selección de personal. Acá nosotros trabajamos es con los seres humanos involucrados en la actividad física, en la actividad deportiva. Por lo tanto, trabajamos con edades. ¿Edades promedio de? Aplicamos la psicología del desarrollo aplicada al deporte. Tenemos Correcto. Que estudiar la psicomotricidad de las personas involucradas en el deporte. Hablemos en la iniciación deportiva de niños. Eso es interesante porque tal vez muchas personas que nos están escuchando el día de hoy tienen hijos y que comienzan a hacer deporte o practicar alguna actividad desde pequeños. ¿Desde qué edad más o menos la psicología del deporte comienza a abordar? Bueno, abordamos, de la psicomotricidad desde el recién nacido. Sí, o sea, pero en el deporte, en la iniciación deportiva, que generalmente los deportes están iniciándose los niños entre 6 años Correcto. A 12 años, es el periodo de iniciación deportiva, y dependiendo del deporte. Claro, porque hay padres de familia que conocemos el hecho de que los ponen desde chiquito a practicar una disciplina y luego crecen con ese deporte y lo hacen de por vida. Así es. Y una de las actividades que nosotros tenemos que lograr desde el punto de vista psicológico es nuestro trabajo con el equipo técnico, o sea, con el equipo multi-interdisciplinario que está a cargo de eso. Que está el entrenador como eje director del proceso y nosotros le asesoramos, lo acompañamos a él para que vaya viendo todo el desarrollo psicomotriz en relación a la edad. ¿Este acompañamiento es tanto dentro del campo como fuera del campo? Dentro y fuera del campo. Y sobre todo, por ejemplo, en el campo, nosotros desde el punto de vista de la psicología utilizamos un método de investigación que es la observación directa. Es nuestra herramienta básica como psicólogo. Exactamente. Entonces tenemos que ir registrando. Todo el comportamiento y la conducta. Y mira, que hablamos de tres cosas, ¿no? Comportamiento, conducta y personalidad. Correcto. Pero el comportamiento es la acción que tiene una base biológica, ¿no? Y por lo tanto es actividad neurofisioendocrinológica o actividad nerviosa que se expresa desde el punto de vista de la característica de su sistema nervioso del individuo. Correcto. Pero además hacemos el abordaje de la conducta, que ya no es solamente la reacción fisiológica, sino las normas que se han incorporado sociales. Normas sociales que se han incorporado en el proceso de la actividad deportiva. Lo que suele decirse, para que nos puedan comprender un poco, es la parte disciplinaria, tal vez. La parte cuando normativa de cómo uno tiene que relacionarse con los otros. Claro, cuando hay un deportista que se sale del esquema del equipo, es sancionado. Exacto, que no se ajusta a los reglamentos del deporte. Exactamente, esa es la parte conductual. Entonces, el psicólogo tiene que conocer sobre los reglamentos de los deportes para observar que el deportista esté cumpliendo con esos objetivos. Y nuestro trabajo va a ser, por un lado, de técnicas de imaginería, técnicas de visualización, para que capte bien, para que a nivel cognitivo tenga la imagen, la idea completa de la normativa y la pueda ejecutar. Esto es algo importante porque justamente haciendo referencia a la parte del comportamiento, de conducta, personalidad, usualmente se tiene el conocimiento o la idea de que los deportistas en la mayoría no son personas que de pronto se han ilustrado académicamente, han llegado a universidad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, sabemos que en otros países del primer mundo, pues los deportistas de élite siguen universidad y todo y cumplen con normas para poder ejercer un deporte o una actividad física. Acá hemos visto que es distinto. Tal vez me equivoco, me corrige, que muchos de nuestros deportistas, en general, tal vez el deporte más conocido para nosotros como el fútbol, no todos los deportistas han culminado una educación básica o educativa superior de pronto también. Sí, bueno, entonces, no solamente el fútbol, hay algunos deportes que las personas no han tenido la oportunidad de tener una educación. ¿Es en su mayoría?
no podríamos establecerlo con certeza, tendríamos que hacer una investigación para establecer una investigación cuantitativa para tener registro. Menciono esto por el hecho del seguimiento de las normas. Pero sí, vamos hablando de que básicamente pues las personas no tienen una educación de un bachillerato, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de iniciación deportiva, estamos hablando de niños. Exactamente. Entonces ahí todavía el proceso de aprendizaje de normas está justamente en su proceso de implementación, claro, en el desarrollo humano de ese niño. Justamente. Hace usted referencia a algo importante, que la psicología del deporte está en el Ecuador desde 1970. Así es. Estamos hablando que son casi 40 y pico de años que está, claro, presente. Ahora, en Ecuador, para nuestros televidentes que nos están escuchando y también para los estudiantes de las carreras profesionales de la salud, ¿en qué partes del Ecuador ha estado con más fuerza la psicología del deporte haciendo su actividad? Guayaquil, Quito, Cuenca. Básicamente Guayaquil, Quito, Cuenca, ¿no? Sí. Entonces el fundador de en Quito es el licenciado Osvaldo Salazar, ¿no? Que fue presidente de ciclismo y fue presidente de FEDENADOR, inclusive. Interesante. ¿No? Él fue el que fundó, digamos, en el precursor de el precursor, y incluso al inicio hubieron 114 los 104 psicólogos que se incorporaron a un seminario de psicología del deporte. Ahora, el hecho es que los psicólogos en nuestra actividad somos de perfil bajo. Así es. ¿Por qué? Porque es muy delicado el trabajo de análisis, de diagnóstico, de tratamiento, de las potencialidades de los talentos, como también de las debilidades de los talentos deportivos. Y por lo tanto, no somos de la información de primera plana, sino tratamos de no aparecer en lo posible. Bajo perfil, muy parecido a los médicos técnicos que están dentro de las comitivas. Exactamente, o sea, perfil bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy delicado, generalmente los comunicadores sociales a veces nos invaden a preguntas que desde el punto de vista ético no lo podemos señalar. Así es, entonces, la confidencialidad, por lo tanto, de la información. Preferimos perfil bajo. Por eso usted puede darse cuenta que desde 1970 la presencia de los psicólogos desde el punto de vista de social, de imagen, es bajo nivel. Eso es interesante, perfil. Conocerlo, claro, por la parte de la discreción, la confidencialidad que estamos obligados como especialistas de la salud, tanto psicólogos como médicos, de guardar la información. No obstante, justamente por eso hicimos el programa el día de hoy aquí en Vivo Mejor, porque la idea es poner una lupa e indicarle a las personas que existen estas disciplinas, que nosotros trabajamos en eso y que es muy importante, porque así como pensamos usualmente ir a un psicólogo cuando estamos mal, que no hay mucho esa cultura, en la parte del deporte es necesaria. En este momento voy a invitarlos a nuestros televidentes que están viendo el programa de hoy, que está bastante interesante, que nos hagan sus consultas en redes, en Viva Mejor TV, tanto en Facebook como en Instagram, Viva Mejor TV. Vamos a un corte comercial y volvemos enseguida con Viva Mejor, tu médico en casa. Estamos de vuelta con Vida Mejor, tu médico en casa. El día de hoy tratando el tema psicología del deporte. Recuerden que pueden hacernos sus consultas, sus preguntas o dudas que tengan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Viva Mejor TV. Vamos, como nos caracteriza en Viva Mejor, justamente al bloque de lo que son nuestros mitos. Y mi invitado el día de hoy, el psicólogo Franklin Andrade Fabre, que tengo el honor de entrevistarlo como mi ex profesor, nos va a ayudar a desmitificar ciertos puntos que tenemos con respecto a esta disciplina, a esta profesión, que pocas personas realmente conocen. Por eso hicimos el programa el día de hoy con este tema importante. Y casualmente, como mencionábamos en el bloque anterior,
del Mundial de Fútbol, que no es la única disciplina ni el único deporte en el cual aplica esta profesión. Así que vamos a comenzar con el primero. ¿Qué le parece, profesor? Muy bien. Bien, tenemos el número uno, mitos o verdades. Yo no necesito psicólogo, yo no estoy loco. ¿Esto es un mito? ¿Es una verdad, profesor? Es un mito. Es un mito. Es un mito. La gente tiene la idea de que no necesita psicólogo, pero todas las personas tienen problemas y todas las personas en un momento dado necesitan tener la asesoría de un psicólogo. Y en el caso del deporte es necesario el entrenamiento mental para poder manejar la presión y las situaciones de exigencias en la actividad física, en el deporte, en el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, en el nivel de entrenamiento de la atención, la concentración, el desarrollo de la percepción, etc. O sea, este realmente es un mito. Exacto. Y si lo llevamos al deporte, es decir, no necesito que el deportista o la persona en sí tenga algún problema para llamar a un psicólogo especialista en psicología del deporte que pueda hacer su trabajo. Exacto, y ese es un problema porque los planes de entrenamiento, si ustedes los revisan, todos tienen preparación física, preparación técnica, táctica, pero no tienen preparación psicológica. En Europa hay preparación física, técnica, táctica y psicológica. En la física, preparación técnica, táctica y psicológica. Y entrenamiento mental. Hay wow. Investigación. Por ejemplo, como decíamos, el psicólogo trabaja en la cancha, en el escenario, okay. Desde el punto de, usando métodos de investigación científica como el método de observación directa. Directamente en el campo. Hace encuestas, hace cuestionarios relacionados con las singularidades y particularidades de la actividad deportiva y cómo el deportista o los involucrados en el deporte responden a esas situaciones concretas de la actividad usted deportiva. Usted menciona que no tienen eso, pero aquí en Ecuador sí tienen la parte. Aquí lo están teniendo ahora. Ahora. Ahora, y están ya. ¿Ahora es hace cuánto? Ahora desde el año 83 para acá. Tienen más presencia. Perfecto. Y en estos últimos años, inclusive, hay unas maestrías en Quito. Ahorita está viendo una maestría, ya la segunda, la tercera promoción de maestría en psicología del deporte. E inclusive hay tres organizaciones de psicólogos deportivas. La una, la Asociación Ecuatoriana de Psicología del Deporte, la Sociedad Ecuatoriana de Psicología del Deporte y ahora también la Sociedad Ecuatoriana de Psicólogos del Deporte y además estamos involucrados en la Sociedad Latinoamericana y del Caribe del Deporte. Qué interesante. Muy bien, entonces un mito más que hemos dejado de lado. Segundo mito, perdieron por causa psicológica. Esto es algo que escuchamos bastantísimo cuando vemos algún partido, cuando vemos algún tipo de deporte, y la mayoría de personas lo piensan de esa manera cuando sienten que se han desmotivado los jugadores, y dicen perdieron por causa psicológica. ¿Esto es un mito o es una verdad? Es un mito. Es un mito. Es un mito. ¿Por qué? Porque como dije hace un rato, no hay entrenamiento mental, no hay preparación psicológica en la mayoría de los deportes, porque en los planes de programa de trabajo para la formación, para la iniciación deportiva, para la etapa formativa, para la etapa competitiva, para el alto rendimiento, los psicólogos del deporte en la mayoría de las organizaciones deportivas no están. Es más, hay una necesidad también por parte de las universidades de formar profesionales en psicología del deporte para satisfacer la demanda, porque por ejemplo en otros países, en Europa, toda disciplina deportiva tiene un psicólogo del deporte, cada equipo tiene un psicólogo del deporte. Eso es importante. Cada deportista de alto rendimiento tiene un psicólogo del deporte. Aquí no hay, a excepción, por ejemplo, bueno, a mí me tocó en el año 83, gracias al doctor Sabino Hernández, estar colaborando en el Comité Olímpico Ecuatoriano. Nosotros trabajamos del año 83 hasta el 2005 en psicología del deporte y trabajamos con las delegaciones ecuatorianas para los bolivarianos, sudamericanos, panamericanos del deporte. Y usted puede evidenciar que el trabajo conjuntamente con el entrenador, con el médico del deporte, con todo el equipo, cambió el deporte del año 83 al 2005. Bueno, ustedes eso pueden ver números, claro. Las estadísticas pueden ver qué pasó del año 83 al 2005 y van a ver que hay unos cambios significativos. Radicales. En todas las disciplinas deportivas, porque se trabajó con las ciencias del deporte. Profesor, y poner un ejemplo para las personas que nos están viendo. En un equipo de fútbol, ¿cuántos psicólogos del deporte se necesitan? Por cada equipo por lo menos debería haber uno. Por lo menos uno. Y mencionó que cada deportista de alto rendimiento necesita un psicólogo del deporte. Así es. O sea, si hablamos de tenis, que es uno.
Sí. Ese es uno de alto rendimiento. Yo he trabajado en tenis y yo he trabajado con deportistas de alto rendimiento. ¿Y en qué casos? Han estado en los bolivarianos, sudamericanos, panamericanos. ¿Y en qué caso se necesita más de un psicólogo? ¿En qué caso? O sea, cuando estamos hablando de una federación deportiva. Ok. Una federación deportiva provincial o un club. ¿Ahí cuánto se necesitaría aproximadamente? Dependiendo de la población. Más o menos de cuánta población un psicólogo. Un psicólogo puede abarcar 20, 30. Hablemos de que puede trabajar con unos 20 a 30 deportistas. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar al siguiente mito, ¿le parece bien? Ya. Excelente. Tercer mito. Solo necesitan una charla motivacional de un psicólogo, ahí estamos nosotros, para que se motiven los muchachos y jueguen bien y ganemos. Esto también es algo muy común que escuchamos casi en todo, ¿no? Una charla motivacional, te llaman como psicólogo, te ofrecen el trabajo y con eso solucionado el asunto y vamos para adelante, ¿no? ¿Esto es un mito o es una verdad? Ese es otro mito, a tal punto de que ahora están hablando de motivadores y de coach para, digamos, resolver situaciones. Sí, digamos, está de moda ahorita. Está de moda, sí, pero es que ese no es el trabajo, eso no es suficiente. Para trabajar en la seguridad del deporte con deportistas, uno tiene que trabajar en la evaluación psicológica, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el desarrollo de habilidades, en aprendizajes. Tiene que trabajar de forma integral. En forma integral. Tiene que estar haciendo acompañamiento a ver en la administración de las cargas, porque muchas veces, por ejemplo, ¿carga horaria? Carga de entrenamiento. Carga de entrenamiento. Por ejemplo, usted ve en los niños, a veces el entrenador es un deportista que pasa a ser entrenador. Correcto. Pero que no conoce la psicología del desarrollo y las cargas de entrenamiento son excesivas. Y entonces ahí es que hay muchos niños y jóvenes que dejan el deporte, ¿no? Claro. o en los deportistas de competencia, si no hay una buena administración de las cargas, no se ve la conducta, a veces hay sobrecarga y usted va a ver que la conducta irritable, o sea, comienzan a haber manifestaciones psicológicas. Ya no es saludable. De no adherencia a la actividad. Ya no es saludable. Exacto. Esto es importante porque justamente como mencionamos, y no es nada en contra de los coach, ni nada por el estilo, obvio, ni los motivadores, pero como usualmente decimos, zapatero a tu zapato. Es decir, si estamos buscando con este mito que un equipo, unos deportistas ganen o tengan buenos resultados, el enfoque de la psicología del deporte, como usted hace referencia muy bien, es integral. O sea, se analizan muchos aspectos. Exacto. Que con una charla motivacional bonita que levante el ánimo no lo va a solucionar. Así es. O sea, hay aspectos en los cuales aplica y aspectos en los que no aplica, y por eso un psicólogo es el llamado a intervenir en estos procesos, ¿correcto? Pero, por ejemplo, si un deportista tiene miedos, tiene ansiedad, tiene reacciones depresivas. Una charla motivacional no se la tiene, quita. Tiene actividad, o sea, reacciones de de agonísticos, digamos, anticipados. Digamos un ejemplo claro, una demanda de alimentos. Lo va a poner en una situación crítica. Así es. Entonces, pero es una charla motivacional no la va a hacer olvidar. Pero es un problema que no es del deporte específico. Pero lo lleva a la cancha. Pero lo lleva, lo influye, porque es un ser integral, es una persona. Exactamente. ¿Verdad? Y el otro aspecto, por ejemplo, aquí hablamos de la sobrecarga que tiene que ver con la parte biológica, que va a tener una reacción psicológica, ¿verdad? En el comportamiento. Y que se va a expresar incluso en la conducta, cuando a veces se cometen fallas reglamentarias. Correcto. Precisamente por ese estado psicológico. La presión a la que están sujetos los deportistas. La presión, no solamente en los deportistas en alto rendimiento, sino la presión en la iniciación deportiva, porque hay que trabajar con los padres de familia. Porque muchas veces los padres de familia presionan a los niños a que tengan resultados, cuando en la iniciación deportiva no se tiene que pensar en resultados de ganar o perder un partido, sino seguir un proceso, que lo que tiene que trabajarse es la adherencia a la actividad deportiva. ¿Qué es la adherencia a la actividad deportiva? Para que nos entiendan un poquito mejor nuestros televidentes. Es decir, que el niño le guste hacer ese deporte y que quiera y pida hacerlo, ¿verdad? Y que el niño no se sienta presionado a ganar, sino a jugar. El deporte tiene tres componentes fundamentales, que es el juego, el movimiento y la agonística. Si no se juega, no hay desarrollo del pensamiento creativo o divergente. Perfecto. El juego tiene esa característica de producir justamente una manera de pensamiento
creativo, o sea, y eso es importante que lo desarrolle en la iniciación deportiva, porque en etapa formativa, cuando asimila la técnica y la táctica de juego, que es el pensamiento táctico, tiene el acompañamiento ya de un pensamiento creativo que es capaz de romper la táctica de la oponente y puede, digamos, generar una acción que obviamente genera una situación nueva. Ese es el juego. Que va a obtener resultados. Ese es el juego. ¿El segundo punto? El segundo es el movimiento, que tiene que ver con el desarrollo psicomotriz, que tiene que ver con todo lo que es la preparación de la, por ejemplo, la percepción. O sea, porque tiene que tener, por ejemplo, ahí aplicamos mucho el entrenamiento del espacio. Perfecto. Recuérdese de Esa Lewin. Es una parte bastante técnica, ¿no? Sí, Lewin, por ejemplo, en la teoría del campo, es decir, el espacio vital es la cancha, hablando de fútbol. Hablando de fútbol. No, es la cancha. Y el deportista es la persona. Entonces, su trabajo tiene que estar en una relación de atención y concentración solo en ese espacio. En ese terreno. En ese terreno. No oye. No ve nada. No ve, no está pendiente del público. ¿Y el tercer punto? Está enfocado. El tercer punto es la agonística, es decir, hay que tener claro que la formación de un deportista está orientado a dos niveles, a la ejecución y a los resultados. Y eso yo he venido trabajando desde 1983 hablando sobre eso, y ya parece que me están escuchando. El hecho es el siguiente: el deporte de resultado tiene que básicamente partir por la ejecución. Si hay muy buena ejecución, van a tener resultados, pero la gente no está pensando en la ejecución, sino en ganar. Si ganar. ¿No? Con la charla motivacional y van motivados y claro, ganar. Pero y la preparación psicológica y la preparación técnica es integral y tiene que estar acompañada para que el deportista juegue, para que el se divierta, disfrute, sea saludable. Esto tiene que ver mucho con la herencia y creo que es algo que podemos hacer énfasis para nuestros televidentes, que muchos de ellos estoy seguro tienen hijos. Así que es. Tengan claro que para que el niño, el adolescente que está practicando alguna disciplina, algún deporte en particular, la adherencia sea clave, es decir, que lo disfrute, le agrade. Exacto. Y en base a eso, gane o pierda, que eso lo vamos a ver en nuestro último bloque, en las recomendaciones y conclusiones, él pueda continuar y no es porque perdió, se cambia de disciplina, se cambia de deporte, hasta que encuentre uno en que solo gane, porque eso no es la manera en que funciona el deporte, ¿correcto? El deporte funciona básicamente en juego y el aprendizaje, la técnica es por el juego. Listo. Para ¿Tenemos? Que él adquiera, digamos, el gesto deportivo adecuado para su ejecución. Perfecto. Vamos a hacer un corte comercial para retornar con el tema que está muy interesante. Les recuerdo las redes sociales Viva Mejor TV, Facebook e Instagram. Volvemos enseguida. Psicología del deporte. La psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva. Esta ciencia aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista. Al tercer bloque. Para así lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico. Entonces ahorita el tercer bloque es nota, el mito que me falta, las preguntas. Y el último bloque, el cuarto, ya recomendación y conclusiones. Estamos bien. En el fútbol es donde más se, al menos de mi... Buenos días, volvemos a Viva Mejor.
Tu Médico en Casa, el día de hoy tratando el tema de psicología del deporte. Hemos avanzado en los bloques anteriores justamente con las definiciones, los conceptos un poco, y también vimos los característicos mitos que tenemos con respecto a este importante tema. Ahora vamos a pasar, profesor, lo invito a que veamos una nota que nos tiene preparada producción sobre lo que es la psicología del deporte para que nuestros televidentes que nos están sintonizando desde este momento se conecten un poco más con el tema y podamos continuar con las importantes preguntas que tenemos pendientes y un mito adicional. Adelante, por favor, producción. Psicología del deporte. La psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva. Esta ciencia aplicada busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista, para así lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. De esta forma, el psicólogo del deporte ayuda al competidor a controlar el estrés, que produce una desorganización emocional y conductual que puede afectar su rendimiento. Pero no solo se trata de eso. Además, el psicólogo deportivo se encarga de asistir tanto a atletas como a entrenadores y equipos completos. También lleva a cabo la dotación a aquellos de diversas técnicas que les sirvan para entrenar llamadas habilidades sociales. En este sentido, con lo que es la concentración, el control de la ansiedad y la confianza. Para ello, el profesional de la psicología no solo trabaja con sus pacientes a nivel de consultorio, sino también en lo que son las instalaciones donde ellos practican su deporte, tales como canchas o en los gimnasios. Bueno, muy interesante la nota, como podrán darse cuenta, es muy amplio el tema, hemos abordado gran parte de esta temática y justamente tenemos algunos puntos que todavía tenemos que profundizar durante el programa en los bloques que nos corresponden. Y ahora vamos a pasar a un mito que quedó pendiente, que no queremos dejarlo de lado y por favor, adelante. Tenemos, el oponente le jugó la psicología y perdieron. Es parecido al mito anterior, pero en el equipo, los jugadores han aplicado de pronto alguna técnica o algún método que han hecho que psicológicamente los otros pierdan o estén en inferior capacidad durante la ejecutoria. ¿Esto es un mito o una verdad? Eso es un mito. Es un mito. Porque mire, es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un penal. El deportista que va a hacerlo, a ejecutarlo, va a patearlo, tiene que estar centrado en la pelota y en el lugar del arco a donde va a colocar la bola. Su atención y su concentración está ahí. Su ejecución es producto de una preparación física, técnica, táctica y psicológica. Perfecto. ¿Qué hace el arquero? El arquero, ¿con qué objeto? Con objeto de que él pierda la concentración en el balón y en el lugar donde va a estar dirigida el balón. Por lo tanto, si el jugador que va a patear con el movimiento del arquero va a tener el gol. Hay un ejemplo ahorita que me viene a la mente justamente con este mito. Es el último boxeador aquí en América que a sus oponentes les decía cosas mientras estaba boxeando o hacía comentarios alusivos y los eso es muy común. ¿Pero eso es una psicológica? Es psicológica, o sea, lo que trata de, por ejemplo, esposa, de la familia. Sí, exactamente. O sea, es una actitud provocadora. Exactamente. Para que el sujeto pierda el control. Pero ¿verdad? Sí podría decirse que es como psicológica. Es una, porque es una acción que actúa a nivel cognitivo, a nivel y va a provocar una reacción que si no tiene se quiere. Va a ejecutar una acción reglamentariamente equivocada. Claro, es decir, y estaría no es adecuado.
porque está haciendo violencia. Exacto. Entonces, muy interesante. Y así hay una cantidad de que podemos ver, ¿no? Incluso las, hay una cantidad de aspectos. Mire, para ser un poco concreto, yo quiero que quede claro en la opinión pública. La psicología del deporte es una especialidad de las ciencias del deporte y es una psicología aplicada y es una rama de la psicología general. Es decir, requiere que para ser psicólogo del deporte haya una preparación de pregrado para luego pasar a una preparación de posgrado. Eso un es psicólogo saberlo. Del deporte generalmente es porque es decir, tiene los recursos del licenciado, del psicólogo, de toda persona que viene teniendo los conocimientos, la actividad nerviosa, endocrina, inmunológica, los procesos sociales, habilidades sociales. Es amplio, tiene que tener todas esas competencias. Tiene que conocer todo lo que relaciona al comportamiento, a la conducta de la persona, de los individuos, de los procesos sociales. Perfecto, eso es un aspecto muy amplio. Claro, porque por ejemplo en los deportes hay deportes, por ejemplo, con pelota, hay deportes de combate y sus niveles son totalmente diferentes, los tipos de entrenamiento de cada uno. ¿Vamos? Hay una, perdona que te interrumpa, hay también deportes colectivos y deportes, claro, individuales. Entonces, por ejemplo, un deporte colectivo como el fútbol, aparte de los trabajos individuales de cada uno de los deportistas, del lugar donde están ellos desempeñándose, tiene que pensar también en la cohesión del grupo. Que es y distinto. Lo vimos en eso, lo vamos a ver adelante. Vamos a pasar ahora a ciertas preguntas, ¿ya? Porque tenemos algunas preparadas. Primero que nada, hablamos de en qué consiste la especialización del deporte, y es lo que justamente acaba de mencionar, pero solamente para... Esto significa que las personas que nos están escuchando, inclusive estudiantes de psicología, tienen que entender que de grado como de posgrado para poder ser psicólogos del deporte. Bien, el segundo... Los planes de entrenamiento que los mencionó anteriormente el profesor, de entrenamiento de los deportistas en Ecuador, ¿cuentan con evaluaciones psicológicas a los deportistas? Muy poco. Recién últimamente está habiendo más. Muy poco. ¿Qué es muy poco? Y instituciones. Es que depende de las instituciones. Sí, es muy poco. Podríamos decir cualitativamente de 10, ¿cuántos son los deportistas? Posiblemente 3. 3 de 10. Para dar un número aproximado. ¿Qué batería de test psicológicos utiliza el psicólogo para evaluar un deportista para los entrenamientos y competencias? Por ejemplo, un test de atención, un test de concentración, un test de orientación al entrenamiento y a la competencia, es decir, si el deportista está orientado a la ejecución o a los resultados. Okay. Un test de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación importante que hay que diferenciar. Porque la percepción que se tiene de la ansiedad en el deporte y la ansiedad percibida desde la clínica es diferente. Desde la clínica es un síntoma, pero hay un estado de prearranque que pone al sujeto en tensión y un grado de ansiedad que le permite estar en estado de alerta mental y poder reaccionar cuando se produce el estímulo. Por ejemplo, en atletismo, cuando sale el disparo, digamos, si el sujeto no está con tensión alta, digamos, y no está enfocado, suena el disparo, si no está en ese grado de atención y alerta mental, se queda. Mientras que el otro deportista que está enfocado, que está atento, que está con ese nivel de atención alta, digamos, suena el disparo y reacciona. Y eso hay que entrenarlo desde el punto de vista de la preparación psicológica y el entrenamiento mental. Qué interesante. Nuestra siguiente pregunta. En los planes de entrenamiento a deportistas en Ecuador, ¿existe la preparación psicológica y entrenamiento psíquico o mental? Hace un momento usted nos mencionó que de 10, aproximadamente 3 hacen las evaluaciones. Ahora, esto aquí habla específicamente de la preparación psicológica y entrenamiento psíquico mental. ¿Se da? O sea, la preparación psicológica, a ver, hay excepciones y hay periodos. Porque es un poco cíclica la situación. O sea, cuando hay un mundial, cuando hay un bolivariano, un sudamericano. Por ejemplo, en la época del doctor Sabino Hernández, él muy interesado por la psicología del deporte, me invitó a que yo participe y estuve con él desde el año 83 hasta el 2005. Ahí hacíamos las evaluaciones psicológicas. Y un detalle significativo, ahora que recuerdo, es que los deportistas que estaban preseleccionado para representarnos en los bolivarianos, en los sudamericanos y en los panamericanos, venían ya con una evaluación física, técnica, táctica.
y a mí me tocaba hacer las evaluaciones psicológicas y consideraciones interesantes, que se prevalecía el informe de la orientación a la competencia dada por el psicólogo para ser seleccionado. O sea, ahí se veía la parte de idoneidad o no. Ahí se veía la parte de lo importante que es la agonística desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado... La agonística, para repetirlo, para las personas que no entienden bien. Agonística es la actitud competitiva. Es decir, el deporte, como habían dicho, es juego, movimiento y agonística. Yeah. Agonística es competir. Yeah. Eso es súper importante para que las personas que nos escuchen entonces, entiendan un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que haya un deportista tenga un buen... O sea, que disfrute jugando, pero no tenga espíritu agonístico. A mí me tocó hace algunos años atrás, trabajando con natación, que una deportista que tenía excelente nivel físico, técnico, táctico, pero no había tenido la suficiente preparación psicológica, y yo recién fui a ver esa competencia y se da el hecho de que esa persona no estaba orientada hacia la competencia, sino al disfrute del deporte. Al disfrute del deporte. Eso es interesante porque sabe que justamente, bueno, yo practico el ciclismo de montaña, así extremo, sí. Y efectivamente hay algo que lo decimos muchísimo los ciclistas, que es algo que está bastante de moda en el Ecuador, Guayaquil, Quito, Cuenca, bastante el ciclismo, es de que hay personas que dicen, yo lo hago por deporte, por el amor al deporte, solamente por disfrutar. Exacto, en cambio, no por competir. No por competir, en cambio otras personas que cogen, sacan el celular, espérate, voy a poner la aplicación para ver cómo están mis tiempos con el tiempo de mi compañero, yo quiero que me bajen los minutos, están constantemente compitiendo con otros o consigo mismo. Esa es la agonística, entonces, para ejemplificar a las personas, claro, que nos entienden. Sí. Y entonces, es que todo deporte es compites, es competencia con uno mismo, inclusive en el deporte individual. Exactamente, eso, o sea, es lo que veo bastante. Que lo que hay que tener claro es que en el deporte hay juego, movimiento y agonística. Uh-huh. Pero que la conducta hacia el deporte varía en función de muchos factores. Correcto. Uno de ellos es que uno quiere hacer el deporte por uso del tiempo libre. Otro hace el deporte por salud. Hay otro que hace el deporte porque recomendación médica. Claro, ¿no? Que ya es casi que obligado. Por ejemplo, pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Tienen que hacer actividad física. Mire, eso justamente es muy interesante porque casualmente, como mencionaba hace un momento, está muy de moda los deportes. Actualmente el ciclismo, el trotar, el caminar y todo. Y cada vez las personas usan aplicaciones en su celular o usan dispositivos en sus bandas, en sus relojes, que llevan el control de ellos mismos y de los demás para poder competir. Y eso es algo que vamos a ver en las siguientes preguntas. Ahora vamos a pasar un corte comercial, profesor, y volvemos enseguida aquí con Viva Mejor, tu médico en casa. Estamos de vuelta en Vida Mejor, tu médico en casa, hablando de la psicología del deporte, con un invitado para mí de lujo, el psicólogo Franklin Andrade Fabre, mi ex profesor de psicología. Y tenemos unas preguntas pendientes junto con las recomendaciones y conclusiones que nos caracterizan. Para ello vamos a pasar, por cuestión de tiempo, la pregunta que nos quedaba era, ¿qué procesos psíquicos se entrenan en el fútbol? Esta es una pregunta asociada a la pasión que hemos tenido con el Mundial. Así que, ¿qué procesos psíquicos se entrenan en este deporte como el fútbol, profesor? Como dijimos hace rato, los procesos cognoscitivos, es decir, atención, concentración, imaginación, ideación, del gesto, o sea, que tiene que ver con el aprendizaje del gesto deportivo, ¿no? Entonces, de la técnica, de la asimilación de la técnica. Hay que entrenar sobre el desarrollo del pensamiento crítico en cuanto al desarrollo del pensamiento táctico. ¿Por qué? Porque hay técnica y táctica. Hay que trabajar con la preparación física, es decir, es un eje transversal del plan de entrenamiento, es decir, de la preparación física, técnica, táctica y mental, ¿no? Uh-huh. Ahora, esencialmente trabajar las emociones, ¿no? En el fútbol hay que trabajar mucho las emociones, el autocontrol, la autoconfianza, la autorregulación. ¿Cómo se trabaja eso? La autorrealización.
a través de técnicas de entrenamiento, de preparación psicológica, que hay que hacerlas con los equipos, con, bueno, es, hablar de una técnica no. Claro, pero esto sería abundante. Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Hay que trabajar, por ejemplo, las entrevistas, hay que trabajar los cuestionarios, las encuestas, hay que trabajar la investigación, estudio de casos, porque hay casos y casos. Hay algo importante en lo que menciona, antes de pasar a la siguiente pregunta. Se estudia, se analiza, se investiga, se trata al cliente, en este caso a la selección. ¿También se considera al oponente antes de un encuentro deportivo? También se analiza desde el punto de vista de técnicas de videos. Exacto. Digamos, pregunto, porque tengo que competir con otra selección. Que competir, entonces hay un estudio del no solamente el perfil del oponente. Obviamente, de los perfiles y de las conductas y de las ejecuciones que el oponente tiene. Menciono esto porque justamente en el fútbol, por ejemplo, dicen, esta selección se va a enfrentar a tal selección donde están tales jugadores estrella o de élite, y se opaca, no se sienten obviamente mal, claro. O de pronto ahí el psicólogo de deporte maneja también una técnica, una obviamente táctica. Porque no se, porque en una competencia hay que tener claro que ambos están en mismas condiciones, por algo se están enfrentando, o sea, cuando van a competir justamente previamente han estado en entrenamiento y tienen una preparación física, técnica, táctica y psicológica, se supone iguales, entran a competir en iguales condiciones, pero lo que sí es significativo que siempre va a ganar el que tiene mayor consistencia mental. Pueden tener el mismo nivel de preparación física, técnica, táctica, y el que gana es el que tiene mayor consistencia mental. ¿Por qué? Porque eso está ligado a la agonística, a la competencia, a los resultados, a lo que no se ve, a lo que no se a ve, a lo que no se ve o no se ha quedado registrado como todo el proceso como exacto. Está acá. Entonces, perfecto. Esa es una cosa importante. Muy bien. Ahora, muchos de nuestros televidentes estaban muy conectados y esta ha sido una semana dura para muchas personas porque se acabó el Mundial. Así que esta pregunta va directiva para ustedes. Y dice, respecto al Mundial FIFA de Rusia 2018, ¿cuál sería su apreciación, profesor, de acuerdo al rendimiento en la cancha de grandes personajes, no vamos a decir nombres porque entraríamos en un error, obviamente, de grandes personajes que con sus respectivas selecciones no llegaron a semifinales, por ejemplo, latinoamericanos, en donde la mayoría de los fanáticos de la población decía, por ese jugador es que esa selección debía haber ganado o por ese jugador perdió y la crítica es muy fuerte? Entonces, ¿cuál es su apreciación con respecto al rendimiento de estos grandes personajes del fútbol que con sus selecciones no pudieron lucirse? No solamente de los grandes personajes, sino de los equipos. Había ausencia de psicólogos del deporte. ¿En el Mundial? Claro. ¿En serio? Claro. O sea, eran coach, habían motivadores, pero no habían psicólogos del deporte. Nómbreme de las selecciones latinoamericanas donde estaban psicólogos del deporte, pero vea pues las selecciones europeas si no tenían psicólogos del deporte. Ellos sí los tenían. Y eso es una certeza. Claro. Croacia tenía su psicólogo del deporte. España tenía su psicólogo del deporte. Y el asunto es que hay que tener claro de que a una competencia se va a demostrar el nivel de ejecución y de resultados que se ha logrado a través de un proceso de 4 años de preparación física, técnica, táctica, para llegar a un estado de consistencia física, técnica, táctica, mental, que en el deporte se llama la forma deportiva, para estar en una competencia. ¿Y esto y todos, esos, y todos estaban en sus niveles, a sus niveles, en un grado de poder representar a su país en esas competencias, pero alguien tiene que ganar, claro. Y alguien tiene que perder. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros como aficionados nos identificamos con un jugador en particular, a veces. Un jugador con un equipo. Ahora, el asunto también hay que tener en cuenta que a veces no es un asunto específicamente de las individualidades en el fútbol, sino del colectivo. Y cuando no hay cohesión de grupo, o sea, la cohesión del equipo, entonces, por mucho que usted sea un talento, sencillamente no se acompaña al talento. Exacto. Y el talento tampoco se acompaña al equipo, entonces ahí es que se producen esos desniveles. Eso es importante porque evidentemente, como usted mencionaba, y esto es importante que lo conozcan nuestros televidentes, no hacemos alusión a un jugador en particular con nombre y apellido por ética profesional. Es como hablar de pacientes y decir el nombre del paciente. Eso no lo podemos hacer ningún psicólogo, ningún especialista de la salud. Pero, como estamos ejemplificando, y ustedes nos entenderán en este aspecto, es que hay selecciones, por ejemplo, latinoamericanas, donde se enfoca la población, los fans, en de todo el plantel, un jugador en particular, que es el que debe dar la cara,
o debe rendir cuentas? Es que mire, en ese sentido, por ejemplo, eso se ve más en los deportes individuales. Uh-huh. No, ahí es donde está, depende del sujeto individual. Único, como en el tenis. Exacto. Como en el tenis. Exacto. Y el tenis individual, porque si es en dupla. Ah, claro, dupla, ya. Claro. Ok. Ahí es que está el caso de su máximo nivel de exigencia con el colectivo, porque todos son deportistas individuales. Correcto. Pero en el fútbol no es solamente el talento deportivo e individual el que prevalece en la ejecución y el logro de resultados, sino el equipo. No, el equipo no juega, como decía por ahí alguien, que el equipo juega con el talento. Así es. ¿No? Es decir, el talento juega con el equipo. No, se corresponde. Es decir, tiene que haber la cohesión de grupo donde cada una de las figuras son talentos y cada uno tiene su espacio y su dominio del su rol, del plan táctico, y tiene su nivel de ejecución ya planificado para ser ejecutado en el escenario. Para esta cohesión de grupo, examen. Claro, para esta cohesión de grupo hay algo importante que quisiera que quede muy claro en el programa el día de hoy, es que para la cohesión debe haber un trabajo psicológico, técnico, táctico. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, que esto complementa a todos como colectivo. Mire, el fútbol es bien complejo. Y lamentablemente se ha creído de que el fútbol solamente es de patear pelotas. Pero no se patea. Se patea con la cabeza. Se ejecuta con los pies. Todo deporte está acá arriba, en la psiquis. La preparación física está aquí. La preparación técnica está aquí, en la psiquis. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, donde tiene que incorporarse el gesto deportivo tal como debe ser ejecutado, como un hábito, y el hábito requiere entrenamiento. Ahí está la disciplina. Ahí está la disciplina. El plan táctico tiene que registrarse aquí en la psique para poder materializarlo en la ejecución, en el escenario, en la cancha. Entendemos entonces que esto no es de la noche a la mañana. Por eso que tiene que estar enfocado y concentrado en ese espacio vital que es la cancha. Y la concentración también antes de los eventos, ¿no? Todo eso son trabajos, es bastante extenso realmente, o sea, perdóname, pero el tiempo se nos queda corto. Claro, por para supuesto. Para hablar de todo lo que hace un psicólogo del deporte en la preparación física, en la preparación técnica táctica, en la preparación psicológica, en la preparación mental para lograr niveles de ejecución y para lograr resultados cuando compite. Que son dos cosas. La ejecución, que es la parte que importa bastante, y luego los resultados, que es que alguien gana o gane, pierda. Yo afirmo lo siguiente. Sin ejecución no se obtienen mejores resultados. Lo que hay que tener en cuenta es que qué nivel de ejecución. Por ejemplo, en la iniciación deportiva, el asunto no es de que gane los partidos. Los planes de entrenamiento tienen que ser dirigidos a cuál es la consistencia de adherencia de socialización del trabajo en el equipo, de que el niño se integre al equipo, de que haya coherencia, de que los padres no estén ansiosos ni estén exigiendo mucho a sus niños. Más que presión de la que ya de por sí existe. Que no los presione, de que los niños jueguen, que los niños se diviertan, que los niños vayan teniendo dominio de su psicomotricidad, de su esquema corporal, de que puedan dominar su esquema corporal en la ejecución de la técnica. Profesor, justamente con esto es algo que queremos puntualizar porque el programa se nos acaba. ¿Qué conclusiones le podríamos dar a nuestros televidentes con respecto a la psicología del deporte? Hagámoslo de dos maneras, una hacia los padres de familia y otra hacia los especialistas que nos escuchan, a los estudiantes de psicología o a los psicólogos. ¿Qué conclusiones le puede dar usted? A los padres, no presionar a los hijos, dejar que ellos se diviertan y que no hagan proyecciones de que a él le gusta el fútbol y al niño tiene que gustarle el fútbol. A la final a él le gusta el tenis. Okay. Entonces el niño tiene que pasar por diferentes disciplinas deportivas para que él se encuentre con ella y tome la decisión de voluntariamente y a nuestros y que colegas juegue, que disfrute en el aprendizaje. Perfecto. Y que pueda desarrollar procesos interesantes que el deporte produce, que es la socialización, es decir, saber relacionarse con los otros, mejorar Perfecto. Su comunicación, que se divierta, y sus habilidades sociales. Para los estudiantes de psicología o los psicólogos que nos escuchan, ¿qué conclusión les podemos para dar? Para los deportistas de alto rendimiento. ¿Podemos hacerlo primero para nuestros colegas y finalmente para los deportistas? Allá, para los colegas, aquí tienen un campo de un mercado totalmente esperando psicólogos del deporte. ¿Por qué? Porque tienen las federaciones provinciales, perdón, las asociaciones parroquiales, cantonales, barriales. Hay demanda. Hay una demanda.
¿no? Entonces, a prepararse. Hay que prepararse, hacer su grado de pregrado y entrar al posgrado. Ahora en Quito está bien. Perfecto. Ya le vamos a dar sus contactos para antes de despedirnos. Entonces, hay esa posibilidad. Y aparte de eso, hay seminarios y talleres. Precisamente al 31 de agosto vamos a hacer un seminario de psicología del deporte y la iniciación deportiva en el fútbol, precisamente. Perfecto. Entonces, con esto, pues, han sido las conclusiones. Podemos decir que en la psicología del deporte lo importante, entonces, es que ustedes tengan conciencia de que se diviertan, ustedes, sus hijos, que estén concentrados en la ejecutoria, es decir, en disfrutar realmente este proceso. Más allá de los resultados, ganar o perder, es disfrutarlo y saber que hay una ciencia que estudia esto. Los psicólogos del deporte están listos y disponibles. En este caso, profesor, sus redes sociales ya han quedado justamente expuestas. ¿Algún número en particular que quiera dar? El 09-8815-7364. Excelente. Estoy seguro que muchos de ustedes han disfrutado tanto este programa como nosotros y que la información va a ser muy, muy importante para poderla pasar a sus hijos o a las personas que disfruten de algún deporte o alguna disciplina como es actualmente y esperar a 4 años al siguiente mundial. Y los del alto rendimiento. Bueno, ya saben que tienen que acudir a un especialista, para eso hemos dado su número, que es lo importante justamente para que tengan la asesoría correspondiente y no solamente una charla motivacional, sino más bien un trabajo integral, que eso es lo importante. Así que con eso nos despedimos, Leo. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Por los cariños. Un honor tenerlo aquí en Viva Mejor TV. Estamos para servir siempre. Muchísimas gracias. Podríamos crear hasta un espacio para hablar solo de psicología del deporte, porque hay cantidad. Y estoy seguro que sí, por todas las disciplinas que tenemos y deportes que hay constantemente en competencia. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana aquí en Viva Mejor TV, su médico en casa. Muchas gracias.